Hablemos de Cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos. Este es un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy, sí, les vamos a dedicar completamente el programa a las cooperativas. Vamos a ver cómo las cooperativas han influenciado en la economía del Ecuador, de varios países. Vamos a hablar de algunas estadísticas de las cooperativas. Vamos a ver cómo las cooperativas están ayudando para implementar nuevas áreas de trabajo y muchos temas más. Así que nosotros aquí comenzamos con Hablemos de Cooperativismo. Para empezar nuestro programa, este programa dedicado totalmente a las cooperativas, vamos a hablar acerca de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Todos nosotros sabemos que esta ley es una herramienta indispensable para poder realizar todas las labores diarias, administrativas, organizativas y funcionales que tenemos cada uno de nosotros en nuestras cooperativas. Así que continuamos estudiando la Ley de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. Título séptimo, de las obligaciones, infracciones y sanciones. Artículo 167. Obligaciones. Son obligaciones de las organizaciones referidas en esta ley las siguientes. Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del estatuto de la organización. Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado. Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que establezca el Estatuto Social de la organización. Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el tiempo establecido en el Estatuto Social. Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación cumplan sus funciones. Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y registros de las actas. Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el catálogo único de cuentas. Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y liquidación de la organización y, en el caso de las cooperativas, el correcto destino del fondo irrepartible de reserva legal. Y cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades económicas. Artículo 168. Prohibiciones. Son prohibiciones para las personas y organizaciones sujetas a esta ley. Conceder preferencias o privilegios a los integrantes de la organización en particular, ni aún a título de fundadores, directivos, funcionarios y empleados. Exigir a los nuevos integrantes de la organización que suscriban un mayor número de aportes, cuotas o aportaciones de los que hayan adquirido los fundadores desde que ingresaron a la organización, o que contraigan con la entidad cualquier obligación económica extraordinaria que no lo hayan contraído dichos integrantes. Financiar los aportes, cuotas o aportaciones de sus integrantes para con la organización. Los directivos de las organizaciones quedan prohibidos de utilizar su condición y los recursos de la entidad para establecer relaciones contractuales, profesionales, laborales o de servicios personales directa o indirectamente con otras personas u organizaciones. Comprar bienes de propiedad de los administradores, funcionarios o empleados de la entidad o a personas que actuasen a su nombre y en su representación y establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas ajenas a la organización, que les permita participar directa o indirectamente de los beneficios derivados de las medidas de fomento, promoción e incentivos que conceden esta ley. Lucrarse o favorecerse fraudulentamente de los beneficios que otorga esta ley. Favorecerse con recursos y beneficios adicionales.
ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación datos o hechos respecto de los cuales la superintendencia y el público tengan derecho a estar informados. Tema importante e interesante en las cooperativas de hoy en día en nuestro país es el tema de la capacitación. Queridos amigos cooperativistas, ustedes que son directivos de una cooperativa, es importante que ustedes puedan implementar la capacitación en las cooperativas. Es importante establecer un presupuesto anual. En este momento que estamos ya en el segundo semestre del año, sería interesante revisar cuánto del presupuesto en capacitación lo hemos utilizado o si lo hemos utilizado. Todo el personal de nuestras cooperativas necesita capacitarse, necesita conocer a fondo ¿qué es una cooperativa? Necesita conocer cuáles son los nuevos instrumentos administrativos en las cooperativas para sacar adelante a la cooperativa a la que ustedes están trabajando. Es así que domingo a domingo nos acompaña nuestro excelente capacitador Rodrigo Vázquez. Vamos a continuar estudiando con él temas administrativos en las cooperativas. Buenos días. Seguimos hablando del pensamiento administrativo en las cooperativas, tomando como paralelo la quinta disciplina que nos da una guía, que nos da una orientación para gestionar mejor nuestras cooperativas. Y hemos hablado en primer término de cómo las cooperativas en su primera disciplina deberían ser un espacio de crecimiento personal. Después hablamos de los paradigmas, estos conceptos, estas limitaciones que nos permiten ver la vida de una manera a veces limitada y no nos permiten ver ciertas oportunidades del negocio. Después hablamos de la visión compartida, que todos pudiéramos unirnos hacia trabajar hacia el mismo objetivo. Cuando los elementos de una cooperativa, los trabajadores, los funcionarios, los directivos, los socios, trabajan cada cual con una visión diferente, pues se pierde energía. Y la idea es que estamos proponiendo es unirnos en una sola visión y que ojalá todas las cooperativas pudiéramos algún día llegar en el Ecuador a tener una sola visión y que la misión sea particular de cada cooperativa. El cooperativismo, por tanto, propone un nuevo ordenamiento de la sociedad en base a principios de fraternidad, de respeto y de crecimiento personal. Un modelo pedagógico, como ha sido reconocido siempre por los estudiosos del tema. La cuarta disciplina está referida al aprendizaje en equipo, trabajar en equipo. La inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes y donde los equipos desarrollan actitudes extraordinarias para la acción coordinada. Cuando los equipos aprenden a verlas de veras, no solo generan resultados extraordinarios, sino que sus integrantes crecen con mayor rapidez. 1 + 1 = 3, no es un error matemático. 2 personas trabajando en equipo rinden como 3. 3 personas trabajando en equipo, armonizándose, combinando, coordinando su trabajo, rinden como 5. La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto. El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental de aprendizaje en las organizaciones, además, no es el individuo, sino el equipo. Es el equipo, es la institución la que está aprendiendo. El trabajo en equipo es un procedimiento cooperativo. De ahí surge la sinergia, esa energía multiplicada por el trabajo mancomunado, por la coordinación de esfuerzos, por la creatividad que surge en un grupo, fruto de los aportes individuales, basado en la conformación, dando la conformación de un nuevo concepto. Necesitamos dejar atrás el concepto del trabajo individualista. El trabajo en equipo, armonizado, es el que genera mejores resultados para la institución y más si se trata de una cooperativa. Buenos días. Thank you.
Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativa. Para conocer más a fondo acerca de las cooperativas, debemos volver a los principios de estas. Vamos a ver cómo los valores de las cooperativas van alineados al sistema administrativo de una cooperativa. Nosotros sabemos y entendemos que una cooperativa es llevada como una empresa la cual tiene principios y valores establecidos para que nosotros tengamos estos lineamientos y los vayamos aplicando de acuerdo a las leyes de cada uno de los países. En Latinoamérica y más que nada en Europa, las cooperativas son una fuente de alimentación para la economía de cada uno de los países importantísima. Debemos recordar que las cooperativas están dando fuentes de empleo para muchas personas. También en las cooperativas se aprende la colaboración, la ayuda mutua y también se aprende muchos valores que nos ayudan a nosotros como personas también a superarnos y a ver el mundo de una forma diferente. Así que les dejo con este tema de los valores, los principios aplicados a la administración de una cooperativa. Amigos socios, soy el abuelo Coppers y junto a mis nietos Ariel y Max y su mascota Capitán, tenemos la misión de compartirles lo que es la educación cooperativa. Educar en cooperativismo quiere decir promover la integración, el trabajo con metas conjuntas que solo puede lograrse con el esfuerzo y compromiso de todos. Este espacio busca estimular la convivencia de las personas en base a los valores cooperativos. Abuelo, para educar en cooperativismo, debemos decir a todos qué es una cooperativa. La cooperativa es un grupo de personas como tú o como yo, que en base de principios solidarios y ayuda mutua, nos juntamos para conseguir una meta en común. Lo más lindo de esto es que en una cooperativa las personas son iguales, pues valen como personas. No importa cuánto dinero tengan, de qué religión sean, de qué lugar provengan o su color de piel. Lo único importante es que todos quieran mejorar su calidad de vida. Por ello, hay diversos tipos de cooperativas, como de vivienda, ahorro y crédito, consumos, etc. ¿Pero cómo conformo una cooperativa? Mira, Capitán, varios de nuestros amigos se reúnen y forman una cooperativa de ahorro y crédito. Todos los meses juntan un pequeño ahorro. Y con esos ahorros alcanzan uno más grande. Ese dinero se lo prestan a sus amigos, que lo necesitan para comprar sus libros, sus medicinas, pagar su alimentación o sencillamente para lo que ellos necesiten. Todo esto bajo los principios y valores cooperativistas. Pues solo el esfuerzo solidario permitirá que muchas familias puedan tener lo que necesitan y con eso mejorarán su calidad de vida. ¡Sí, abuelo! Pero lo más chévere es poder ser solidarios y apoyarnos los unos con los otros. Cuando se creó el libro mágico del cooperativismo, se impulsó la gran misión, la educación cooperativa. Por eso la educación cooperativa es compartir con el resto de personas la sabiduría de este libro.
En él nos cuentan cómo podemos mejorar nuestra sociedad a través de la igualdad, la solidaridad, la honestidad y la transparencia de nuestros actos. Solo la educación cooperativa te permitirá recordar que todo esfuerzo de ayuda mutua con tus compañeros, familiares, vecinos y amigos, en donde todos trabajen por igual y tengan el mismo derecho a decidir, es un esfuerzo cooperativo. Si hacemos las cosas juntos, podemos vivir en ayuda mutua, colaborando entre todos y venciendo las dificultades. ¡Eso es una cooperativa! ¿Qué estás esperando? ¡Sé parte de una cooperativa ahora! Queridos amigos, les quiero invitar a todos ustedes para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hablemos de Cooperativismo, estamos en Twitter como HCooperativismo y en nuestro canal de YouTube como Hablemos de Cooperativismo para que ustedes puedan ver los reprises de cada uno de nuestros programas, las entrevistas de todos estos invitados de honor, invitados especiales que tenemos domingo a domingo, que vienen acá al programa para contarnos cómo se encuentran las cooperativas en el Ecuador. También a veces del extranjero tenemos varios invitados que nos cuentan experiencias las cuales les podemos aplicar aquí en nuestro país. Es tiempo de irnos a un corte comercial y ya volvemos. Hablemos de cooperativismo.